Bienvenidos y bienvenidas a su canal Mensajes y Oráculos. Mi nombre es Alex y hoy estaremos en conexión con el oráculo de las semillas y el tarot para aquellas personas del signo de Capricornio. No está de más comentarles que esta es una tirada muy general. Es cierto, los ancestros me dan algunos mensajes específicos luego de conectarme con esa interconexión, esa red, ese como internet que nos conecta a todos los seres en este planeta Tierra y que es un mensaje en ocasiones muy específico. Pero al final la tirada es general y si quieren más información pueden ir al signo lunar y a su signo ascendente. Bien, Capricornio, la tirada del sol del futuro me habla de que has estado pues duditativo en tu empresa. Has estado muy choqueado por lo que está pasando en esta pandemia. Has tenido mucho miedo por toda esta situación que está sucediendo. Has tenido apoyo de tus familiares. Hay un hombre que ha estado a tu lado y que te ha dicho: no tengas miedo, pase lo que pase, pues la familia está contigo. Y a pesar de que en meses atrás has tenido situaciones no tan halagüeñas en tu empleo, sigues todavía allí y estás todavía en ese empleo. Hay una mujer que te cuida en ese empleo y que se da cuenta que eres un buen elemento para la empresa, por eso te cuida, por eso estás ahí todavía. El otro año es, sí, el otro año tú podrás, ayudado de esta mujer, subir un escalón más en esa empresa. Tú podrás estar mejor posicionado. Este mes todavía hay un poquito de fricciones con los compañeros de trabajo, pero al final tú te quedas en esa empresa. Tú te quedas en esa empresa, querido Capricornio. Bien, para el amor me dice aquí que conocerás en tu empresa el próximo año en enero, la primer semana de enero. En enero entra nuevo personal a la empresa y dentro de ese personal entra una persona muy importante para ti, que es, digámoslo así, muy extrovertido y que te llena como persona. Te alegra el día, te hace el día, porque es muy alegre. Y esa alegría que necesitabas llega a tu vida por medio de esa persona que llega como un nuevo elemento a tu empresa. Bien, querido Capricornio, espero que lo puedas encontrar lo más rápido, ¿verdad? Porque la alegría nos hace ver con otro rostro la vida, a pesar de estar en esta situación y que a pesar de que el próximo año, como ustedes ya se han dado cuenta, y como me han dicho a mí las cartas, el otro año va a ser un poquito, bueno, si este año fue complicado, el otro año viene un poco más riguroso. Entonces, necesitamos alegría para poder seguir adelante, ¿no?
Bien, conectémonos ahora con el oráculo de las semillas y dejemos que los ancestros hablen por ellas y nos digan cuál es el mensaje para ti, querido Capricornio. Sí, se marca demasiado el ascenso en tu empleo, querido Capricornio. Vuelve de nuevo a verse en esta tirada del oráculo de las semillas, esa mujer que te acompaña, que te ayuda, y que ve en ti ese potencial que puede ser utilizado en la empresa. Sale de nuevo esa nueva persona, ese nuevo elemento en tu empresa que, pues, se vuelve tu pareja a final de enero. Sí, sale muy marcado eso. Entonces, pues, aprovecha lo que te envía el universo, querido Capricornio, para poder tener esa alegría, vuelvo a repetirlo, en tu vida. Ya es hora que estés sonriendo. Ya es hora que te des la oportunidad de vivir algo muy bonito en el amor. Así que date esa oportunidad de conocer a esa persona. Bien, queridos amigos y amigas, esta fue la tirada de conexión con los oráculos para el signo de Capricornio. Si te gustó el video, déjame un like, coméntame para saber si ya conocías estos oráculos y suscríbete al canal para que YouTube, después de que tú le hayas dado clic a la campanita, puedas conocer por YouTube el momento en el cual tenemos un nuevo video. Bien, te deseo lo mejor. Por favor, siempre, siempre sonríe.